¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gente, hoy os voy a traer un pequeño tutorial de, de Zelda Tears of the Kingdom. Normalmente, cuando aparecemos en el juego, aparecemos en esta zona, más o menos, o similar, podéis aparecer más delante, más detrás, pero normalmente nos tiramos en este lago, ¿vale? No voy a hacer spoilers, pero básicamente cuando llegas a Girule, llegas por aquí. Entonces. El mundo en este paso está. Eh, todo apareces aquí y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco en este caso eh, qué tenéis que hacer, a dónde tenéis que ir para, digamos, continuar la historia y conseguir la parabela, ¿vale? Esto es un tutorial de. digamos, para que enlacéis ya historia y hagáis la parabela. Porque si no, os podéis empezar a ir por ahí. Y al final no encontréis el camino para hacer la parabela. Y, y hacer lo que viene a ser la historia. Para que os hagáis a la idea. Cuando comencéis más o menos por aquí, lo que tenéis que seguir es este camino, ¿vale? Vamos a irlo haciendo juntos. Eh, seguramente daré una parte de vídeo cámara rápida, pero básicamente tenemos que ir como hacia el norte, ¿vale? Tenemos que ir como hacia el castillo ese. No sé si veis el castillo ese, que es donde está, eh, digamos, la maldad, ¿no? Esa niebla, esa niebla maldita, por así decirlo. Entonces, continuamos todo este camino, ¿vale? Siempre hacia, hacia el norte. Podéis evitar los enemigos sin ningún problema. ¿Veis allí una torre al fondo? Tenemos que irnos acercando hacia esa torre. ¿Vale? En esa torre vamos a tener la, la parabela, ¿vale? Eh, que eso ya nos va. que es la parabela? Para los que no lo sepáis. La parabela al final es. El. El, el elemento que utilizamos para planear con Link, ¿vale? vale entonces, nos vamos acercando un poco para allá. Yo lo estoy haciendo un poco con cuidado de no cruzarme con enemigos. Para este tutorial, es un tutorial cortito. Os explico ahora allí qué es lo que tenéis que hacer. Y, y algunas cosillas de interés. ¿Vale? Allí tenéis también para comprar ya todo el, el equipo inicial de Girule. ¿Vale? Vamos para allá. Porque hasta el final, eh, yo cuando comencé, cuando he comenzado el juego. Sí que es cierto que, que te vas. O sea, tú te dejan ahí tirado y no sabes muy bien hacia dónde tienes que ir o qué, o qué puedes hacer. Vale, veis que ya se empieza a deslumbrar una especie como de atalaya. Esto es el fuerte vigía, ¿vale? Digamos que aquí técnicamente es donde comienza la, la historia. Vale, es un poco donde nos van a decir qué ha ocurrido, etcétera, etcétera. Yo no os voy a hacer ningún spoiler. Estoy aquí un poco eh, escapando de los enemigos. Aquí tenemos la puerta. Vale. Y ahora os explico lo que tenéis que, que hacer para conseguir la parabela. Es muy fácil, ¿eh? Vale, llegamos aquí. Entonces... Para conseguir la parabela, como os he dicho, tenéis que ir a esta torre, ¿vale? Pero antes de ir a la torre directamente tenéis que hablar eh, con, con este personaje. Voy a ir para allá. ¿Vale? Vale, tenéis que hablar con este personaje. Este personaje es el. Os va a dar una serie de misiones. Eh, que tenéis que ir a, hacia aquí, hacia el castillo. Pero no os voy a decir que tenéis que hacer. No, o sea, es muy fácil, ¿vale? Ya os sale el puntito amarillito. Este personaje os va a dar eh, las misiones de ir dentro del castillo. Vais a ir dentro del castillo, habláis con un pavo. Eh, y, y este personaje va a ser el que os va a habilitar la torre. La torre os va a dar la parabela. Y aparte os va a despejar el mapa, ¿vale? Porque cuando comenzáis en este Zelda... El mapa no, no se ve nada en el minimapa ni en el mapa general, ¿vale? Entonces, de esta manera, es como vais a poder desbloquear la parabela y el mapa, ¿vale, gente? Y nada más, como veis, es un tutorial muy sencillo, es muy fácil, pero sí que es cierto que cuando comienzas el juego, eh, es fácil que, que nos vayamos a otra zona del juego, ¿no? Porque tú apareces por ahí en media y te vas. Y nada más, gente, si os ha gustado este vídeo, darle un buen caso, suscribiros a mi canal. Y dejadme en los comentarios un poco qué os está pareciendo este Zelda Tears of the Kingdom Si os está gustando o no, ¿vale? Un abrazo gente y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.